Vale, no puede ser tan fácil. Está en otro sistema. Ajá. Pues al final sí que se ha dejado puesto el estúpido. Ay, ¡qué pedazo de sol! No me extraña la cada vez que tenemos una conversación sea tan inquietante. Me voy para adentro. Joder. Nos ha jodido. Así cualquiera tiene un despacho imponente. Míralo, es una estación voladora, es que es lo suyo. Bueno. Vamos a la base del... Hombre, hemos supuesto muy rápido que es la base del hombre ilusorio, pero es que lo es. The intel you sent looks good. The fleets are ready to go. But once we're committed against Cerberus, it won't be long before the Reapers take notice. And the Crucible? ¿Está construido ya? Ready, except for the catalyst. But there's no way to hide the ships we'll be sending at Cerberus. Once we attack, the Crucible won't stay safe for long. For all intents and purposes, an assault on Cerberus will be the first stage of our attack on Earth. Vaya. Esto tiene más pinta de final del juego de lo que esperaba. Suponía que ya había menos misiones que hacer en el planeta de la Sasari. ¿Y dónde coño está el negro? A no ser que esté aquí. Estúpido negro. Vamos a ver. Esto tiene pinta de que una vez que vaya... No, pero a lo mejor no es el final del juego. A lo mejor es la Tierra. O sea, a lo mejor es conseguir esto aquí e ir a la Tierra. Y luego ya el cruci... Pero a lo mejor la Tierra es el final del juego. Vale, vamos a probar suerte. What happens if Cerberus doesn't have the intel we need? Or they stop us from getting it? Then we leave the fleets to Earth and we take our chances. But your intel points to Cerberus and the elusive man holding the information we're looking for. And we have the element of surprise. Cerberus won't know what hit him. ¿Qué cojones? The Reapers and Cerberus started this. Now we're gonna end it. I'll get the fleets mobilized. Esto parece un poco final del juego, pero supongo que aún quedará más. Dije para el final del juego traería a Juan Pedro, pero esto no es el final del juego, ¿verdad? Aún hay más cosas. ¡Hombre, por fin! Han puesto la música del karaoke de los cojones. No vas a cantar, ¿verdad? Until the call comes. For as long as you want. Cerberus, no son los segadores todavía. Tener que... Las escenas estas de sexo con Separ. Que pase delante una tita y gritarle, enséñame la cara, en lugar de enséñame las tetas, está pasando algo raro. Que le den por culo al crío. Estoy follando. Se va, cabrón, me he caído al barranco. Coño, Separ Commander. No, no voy a jugar a tu juego, chiquillo. No tengo ganas. Un último intento, si no me deja irme de alguna forma. ¡Ey! Todos los muertos, por lo general. Por eso sí que no me siento culpable. Vale, que lo mandé a su muerte. Estoy yendo a la dirección que es. Porque ha salido el vídeo muy pronto. Mira, chiquillo. Corre, chiquillo. Otro clon, lo sabía. Hay más clones de Separ.
Eso te pasa por emborracharte con Tali. Así de mala manera por la noche. Que sueñas cosas raras. You okay? My system has adapted. No more negative reaction to you anymore. That's how we survive. Is it how we survive? Adapting. To a cold or interspecies contact? Yes. To the Reapers? No. You're doing the right thing. You've assembled the largest military force in history. Nobody could have done more. Y si te puedes adaptar, ¿para qué el traje? No tiene sentido. Tu raza no se puede adaptar, va de eso. Pero vale. We've lost so much already. Sometimes I... You don't know if what'll be left was worth the fight. I know. And when I feel that way, I reach for you. Thanks. Whenever you need me. Guay. Ya, por lo menos que nos quiten lo bailado. Vamos a matar a todos los de Cerberus y a los segadores y a su puta madre. Hostia, pero de verdad que no sea el final del juego. The strike team is in. We've got our foothold. Fifth fleet, all forward. I don't want a single Cerberus ship in my sky when we're through. Shepard, I should accompany you on this mission. What? Venganza contra tus creadores. The central point of operations for Cerberus. They will have enhanced security measures. With my knowledge of Cerberus algorithms and this body's updated protocols, I offer the best chance to help you succeed. Oh, no, but, Grab your gear. Vale, no, es una misión obligatoria con Idi, no puede ser la última misión. Digo, ¿van a empezar a tener que darme decisiones de quién llevo la misión o no? Digo, espérate un momento, ¿es la última misión de verdad? No debe serlo. De todas formas, para cuando... Si estáis corriendo a poner... No es la última misión, no te preocupes. Ya he terminado la misión. Cuando estáis viendo esto, yo en realidad ya la he terminado. O sea que... Tampoco... Tenerlo en cuenta. Ya sé si es la última misión o no. Ahora. Dejemos de romper la cuarta pared y... De hecho dije que iba a llevar a Idi a esta misión. Anda, mira qué bien. Mira, Tali. Ya que... Os paso una noche buena, salvo por las pesadillas con chiquillos ardiendo. No ha estado tan mal. Vente a la misión. Ahora, Idi le voy a tener que poner los poderes seguro y las armas seguro que también. La usé una vez. Ah, no, la usé una segunda vez. Mira qué bien. ¿Tengo alguna mejor? Eso está bien. Ahora, los poderes seguro. 40 puntos. Bueno, descubrí que el señor era una puta mierda. Incineración a lo mejor vale para algo. Esa habilidad serviría de algo si me acordara de ponerlo de congelar, que nunca me acuerdo. Mira. Confío en tu criterio. No tenía que haber confiado en tu criterio. Pero bueno. Pedazo estrella. Joder, molaba la base del corredor sombrío, pero esta también. Quiero decir, el escenario, o sea, con el sol ahí detrás. Joker, what's our status? Hala, no grites. But it's not much, Commander. A lot of fighters guarding the launch base. Can you get us in? Hey, no need to be insulting. It might be a bumpy ride, though. Do what you can. Shepard, I am ready. Wait, what? Are you crazy? You can't go to Cerberus headquarters. They could have a virus or a kill switch or... I will be fine, Jeff. Head to the shuttle, Edie. Fifth Fleet's cut through their line. They're regrouping. Now's as good a time as any. Concéntrate. Es un robot. Te podemos crear otro. Just get us in there safely. I'll take care of your girlfriend. Well, that wasn't ominous. Thanks.
The fleet needs your help. The Cerberus ships have some upgrades that outclass Alliance specs. The Normandy's the most advanced ship in the galaxy. Go do some damage. Got it. And Shepard, tell Edie to kick some ass. Pues más le vale, porque en la misión, la única misión que recuerdo que la llevé no hizo nada. Esta misión es tan importante que Shepard tiene que tomar los controles del copiloto de la lanzadera porque no se fía de Cortez. O sea que es canónico también. Que Cortez está de adorno. Y aún así mira cómo ha aterrizado. El sol ese tiene que causar unas interferencias de puta madre. ¿Por qué? Vale. A ver, deja de disparar. Ah, quería ver la nave. Tenía... Molaba, no era la típica, no era el típico taxi espacial. Ah, los cazas, ¿dónde? Dios. Un segundo. Coño, están... ¿A qué coño me recuerdan? Esta forma de nave me suena de algo. Ah, un Atlas. Yo me encargo. Cuando aprenda a apuntar. Qué ganas de quitarme los escudos. No. Arreglado. He vuelto a olvidar ponerme... Ah, no. Yo... Vamos a ver, comprobaciones. Ahora llevo puesta la armadura. Vale. Y... Vamos, Tali, mátalos. ¿Qué armas lleváis puestas? Tú ponte las bolitas. Que las bolitas nunca están de más. Bien. ¿Alguien más? Mira qué rápido, vamos a subir. Tú, déjame fijarte. Shepard, Cerberus intends to vent the hangar bay. Can you stop them? I need an active console. Try the upper level. Ya estoy en el este superior. Hay una puerta que se me resiste. Ah, perdón. No la había visto. Edie, I've got a console. Go. Deja de gritarle a los oídos a la gente. Disabled. Can you open the hangar? No. However, I can access their fighter launch controls. Guay. Shepard, Cerberus is aware that the venting attempt failed. Reinforcements are inbound. ¿A qué me recuerda esa forma de la nave? A ver, por favor. Ah, mierda, no. Mi viejo archienemigo. ¿Por qué no os puedo tirar triángulos? Que llevo spameando el botón como... Bueno, se han muerto los otros, pero... Me han quitado toda la vida, pues estaban dando hacia ellos tranquilamente. Oh. La bola de Tali es la polla. Para distraer a los del escudo. Another Cerberus team is inbound. They figured out our plan. They're not stopping us now. A ver, puedo tirar Oh, ahora sí. Ahora no, por algún motivo. Estúpido humo. Quiero salir de la cobertura. Mierda, no. Perdidos. Tírale la bola. Distráele. Bien. Tendré que usar algún medigel de vez en cuando. Hemos tenido que desactivar un panel ahí, otro panel aquí, solo para que gire. No es la forma más eficiente de lanzar las naves, pero bueno.
¿A dónde estoy yendo? Escapa del hangar. Hemos entrado nada más que para escapar. Perfecto. Imagino que habrá que bajar a la nave, ¿no? Y tendré que dar toda la vuelta para bajar. Un momento, ¿había unas escaleras por ahí? Hay unas escaleras que me he saltado. Más cerca que las otras. Aquí ya están. Y ni siquiera hay una siguiente oleada de enemigos. ¿De verdad? ¿No? Vale. Un momento. ¿Quién cojones? ¿Qué cojones? ¿Es la nave la que me está disparando? Que le da un poco el tembleque. Vale. No sé si qué dispara a la gente. Puta nave, qué cabrona que es. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Imagino que tengo que montarme, pero los accesos están imposibles. Bueno, entonces no, la nave está dada la vuelta. Supongo que sean los imanes, esos me hacen daño. Vale, suponía que tenía que subir aquí arriba, pero no. ¿Alguna idea? Aunque, si la nave la habéis girado, ¿por qué la habéis girado mirando para adentro? No, se me ocurre una idea. Y puede ser entretenida. Vale, voy a volver a subir por aquí. A ver si me he saltado algo. Porque lo de escapa del hangar es una ayuda de puta madre. Para saber qué coño tengo que hacer. A ver, si tiro más a lo profundo, ¿hay algo? No. A lo mejor tengo que volver al primer panel de control. O esperar a que ocurra algo porque sí. No. Bien, pues estoy perdidito. Nunca pensé que diría esto, pero tengo que hablar con Cortez. Ah, no, hay un pasillo que de repente hay un pasillo ahora que sirve para que salgan enemigos y ya está, nada, no, no. Sí, puede que tenga que hablar con Cortez. O algo. Aunque todo lo de la nave no sé para qué cojones ha servido. Tú, Cortez, ¿no tenías que estar haciendo reparaciones? No te quedes dentro del taxi comiendo palomitas o algo mientras matamos a la gente. Haz algo. Haz como que haces algo, por lo menos. Está echando una siesta cojonuda ahí dentro, seguro. Vale. ¿Qué? A ver. Si todo falla, dispara. No, no sé cómo mierdas podemos activar esto. Au, estúpida nave. Me matará. Ahora lo que no puedo hacer Cerberus. Y esta puerta. Vamos a ver. Ni siquiera es un puzzle. Volverle a darle al panel. Ah, hay otro panel aquí, claro. Que no me podéis señalar. No me podéis señalar esto aquí, ¿no? Por hacerlo ligeramente verde no destacaba especialmente. No me había dado cuenta. Launching fighter. No podíamos, a ver. Y sí, han utilizado la estrategia que estaba pensando. The central lab was located behind this hangar. I suggest we follow the fighter's path. Noted. Let's move. Después de media hora. Ten al las apaga incendios. Ah, no, vale, no. Daba esa impresión. Oh no, me han sacado un alas. ¿Qué hacer? Ya puedo ir para allá, menos mal, me estaba aburriendo. Ah, ¿qué más quiere? Au. Debería curarme. No se ha muerto. Eso no estaba ahí antes. Dime que son de los que me puedo montar. Oh, sí. Vamos a celebrarlo con un Medigel.
Esto se manejaba súper mal y súper lento. Ah, venga ya. Este no lo hemos roto, este estaba aparcado. ¿Por qué tiene el cristal roto? Hijos de perra. Diez a uno que no puedo pasar por aquí con el Atlas. Sí que puedo, menos mal. Digo... No puedo abrir la puerta con el Atlas. Digo, el Atlas ha podido pasar por ahí. Yo evidentemente no podré. Y no parecía que pudiera, pero... No puedo. Bueno, ha sido breve. Vamos a pegar un pisotón de rabia. ¿Y cómo se salía? Vale. Hemos perdido una cantidad de tiempo valiosísima. Edie, can you get past? One moment. Cerberus has updated their encryption. There may be a slight delay as I bypass security. Vale, podemos hablar mientras tanto, por lo visto. How's Cerberus reacting to us breaching the door? They are sealing off as much of the base as they can. Most obvious routes to the central lab are blocked. Other areas are being fortified. Heavy troopers will attempt to delay us while engineers set up turrets. Any more surprises like venting the hangar? No. I am aware of this facility's safeguards and can counteract them. Cerberus can merely slow us down. Vale, guay. Eres una inteligencia artificial de Cerberus. Lo importante no es que seas inteligencia artificial de Cerberus, es que eres una. No tienen nada más avanzado, no tienen nada mejor en su base más segura. And if I hadn't brought you along, Cerberus would have vented the hangar. Thanks for coming. I am pleased to assist. We must proceed through a sublevel to avoid Cerberus containment measures. Where do you think we'll find the Prothean VI? A central lab at the heart of this facility. It is the most secure area. Following the destruction left by the fighter will offer the most direct route. Tenemos que utilizar la ruta para lisiados. Dios mío. Ah, mierda, hay más gente. Pensaba que nos íbamos a infiltrar, puta madre. Yo que quería hacer un Joker y entrar por aquí tranquilamente y acabar en la última sala. Venga, Nemesis, por favor. ¿No ves que es inútil? Gracias por bajar. Toma tu recompensa. No te he visto, ¿eh? Sigue lo tuyo. ¿Tú dónde coño has salido? Qué falta de respeto. We will be through momentarily. Shepard, that console has not been fully scrubbed. It contains data you may find interesting. ¿Dinero? What am I looking at? Project Lazarus, your reconstruction. Why? It can't be done. It's not a matter of resources. It's always a matter of resources. We're not losing Shepard. Sir, Shepard is clinically brain dead. After that much trauma, that long with no oxygen, we cannot overcome nature. Operative Lawson disagrees. She is now in charge of Project Lazarus. I didn't realize it was that bad. Keela, are you all right? Ahora sí, pero si estuvo de verdad muerto y a falta de oxígeno en el espacio, ¿el cerebro no muere del todo? O sea, ¿sin forma de repararlo? Eres un clon y lo sabes. No different than any other time I've been knocked out. Just took him a little longer to slap me back into fighting shape. I'm still me. And this? Es un cuerpo de clon. And damn anyone who believes differently. Tissue regeneration is proceeding. The helmet kept the brain intact for whatever good that will do. ¿Qué? Lawson will find a way. Sir, Shepard's an Alliance soldier. As far as he knows, we're a terrorist organization. Shepard's a soldier. He knows the Reapers are the real threat. He'll work with us. He was right. You did. No tenía otra opción.
The Alliance wasn't listening. What the hell was I supposed to do? Sit and wait? I was there with you, Shepard, and I'm here now, shutting Cerberus down. Project Lazarus is reporting neurological activity. They're requesting more funding. Granted. Get me our potential recruits file. Shepard will be up soon. We need a crew. Our existing forces should be more than sufficient. No. We need sympathetic faces. I need Shepard invested. Tap Kelly Chambers and recruit Donnelly. I imagine Miss Daniels will follow. We'll want some old friends as well. Contact Dr. Chakwas and send me the psych profile on Shepard's pilot, along with a bottle of 47 Thessia Red. He needs to die. Vale, ahí no había mucha discusión. How's that door coming, Edie? We are clear to proceed. De repente Edie tarda más en abrir puertas que sepa. We've cleared the hangar and are inside the base. Good work. Do you need support? Negative. Keep the heat on. We'll find what we need. Hablando de mantener esto caliente. Ah, sí, que te lo has creído. Perdón, intentaba pegarle un puñetazo a vuestro generador de escudos, pero no ha funcionado. ¿Veis? La próxima vez no lo vuelvo a intentar. Poniendo torretas sin mi permiso. ¿Dónde coño creen que van? ¡Qué cabrones, putas torretas! Esta sí que la han puesto. ¡Joder, han puesto dos! Menos mal que se revientan fácil ahora, con la mejora de poderes. Fuera los escudos. Me han puesto soldados de torreta. Los cabrones sí que de verdad quieren defenderlos. Son los que más me cuestan. Sin contar los otros escudos, claro. Si pones una combinación de tíos con escudo y torretas, ya sí que me matan. Seguro, además. ¿De veras estás abriendo la puerta pudiendo saltar por la ventana, Edie? Sí que lo ha hecho, sí. Menos mal que no ha sido de las que se tardaba mucho. ¿O podemos reventar la ventana? Admiral, we're in deep and the Prothean VI will be in the safest part of the station. Don't hold back. This isn't Torfin, Shepard. I'm not risking you unless I have to. I'll be fine. Just take Cerberus down. Esta PDA tenía dinero. Understood, Commander. All ships, you're free to fire. Vale, le acabamos de ordenar que dispare a esta nave en la que estamos dentro. Y luego cuando lo hacen los cuarianos se lo toma mal, ¿sabes? Separ. Esta armadura es distinta. Dios, ¿dónde está el generador de escudo? Es muy pesado. Deja de darme escudo, no lo quiero. Oh, es un diario. Bueno, vamos a ver qué hace el hombre ilusorio en su tiempo libre. How are you holding up? I'm fine, ready for action. Your eagerness is commendable, but the cybernetics take time to get used to, believe me. You really do remind me of Shepard. Shepard betrayed you. Shepard was always going to stay true to his beliefs. He's wrong, but I can respect his decision. Finish your therapy and put together a plan for the Citadel. Counselor Udina is amenable. Yes, sir. Eso es de hace tiempo, entonces. Justo después de que le traicionara o algo. I could have taken him. Absolutely. But the Council was your priority, not Shepard. Because of him, the Council is still in power. Shepard is keeping the Reapers occupied while our research progresses. But as it happens, I believe you'll find your chance for a rematch. Head to Thessia. Shepard will be there soon, and I want you waiting.
Sí, eso le funciona bastante bien. Y a ver esta, porque se te puede cesiar. Aún así es antes de ahora. Pero bueno. O sea que por algún motivo Kaylen nos tiene ganas. Y por Dios, el hombre ilusorio confía en Kaylen ciegamente. Supuestamente, entre comillas, confiaba en nosotros. Jamás habló con nosotros de alguna forma que no fuera a través de comunicaciones. ¿Dónde está la mierda esa? Mejor. Que no fuera a través del comunicador ese extraño. O sea, directamente con nosotros no habló nunca físicamente. Ah, que había que tirarse por aquí, tengo que adivinarlo. Pero no hemos visto más conversaciones optativas. ¿Por qué? I'm surprised Cerberus recovered that much from the base. All those civilians, families, turned into that, and Cerberus has it on display. The elusive man convinced me to work with him to save the colonies, but he never really cared, did he? I don't regret standing with you when you were with Cerberus, Shepard, but I'm glad we're shutting this down. So am I. Cerberus is actively using the surviving pieces. The central core, analogous to the heart, is largely intact. I believe Cerberus is using it for a power source. Bien. Siempre que no haya que matarlo otra vez, porque fue bastante pesado de matar. Está bien. Me pregunto... O sea, pese a que volamos por los aires, ha conseguido recuperar pedazos del bicho. Aunque voláramos por los aires el sitio este. Estúpidas fantasmas, estas también pueden coger. Puto generadores de escudo. Fuera, no quiero tu escudo. No me hace falta. Se lo toman en serio. Las fantasmas en teoría son chunguillas. No te había visto. ¿No faltaba una? Ah, le voy a matar sin querer. Vale, ¿dónde disparamos para que esto se apague? Porque el Reaper humano este no es agradable. Eso ya lo veremos. Trae vosotras a tu casa. ¿No? ¿Queréis caeros? Odio que lleguen antes arriba que antes que yo. Activa la... Ah, la inteligencia proteana, vale. Eso sí. Bueno, digo, activar. Digo, teniendo aquí al ciber este, como se llame, mejor no activamos nada. ¡Toma! La rula que petaba el juego. Joder. ¿Cuánto espacio desaprovechado en la nave? Pero qué inquietante es el pasillo. La ambientación se la ha currado cojonuda el hombre ilusorio. This is it. Stay sharp, everyone. Esta misión, ¿por qué no hemos podido llevar a todos? Joder.
¡Qué despacho más cojonudo! Y está intacto, pese a que está en la parte exterior de la nave y estamos atacándoles. Quédate, el despacho es una trampa. Ah, vale. Es el comunicador. We need to locate the Prothean VI. ¿No hemos dañado esto en serio? ¿Y lo guardan aquí en lugar de en el sitio más profundo de la nave? You're in my chair. ¡Qué ironía! This chair is about the only damn thing you have left. Cerberus is finished. Fúmate sus cigarros, Separ. We have achieved everything I ever imagined. Almost everything. Yeah. We all saw what you accomplished on Sanctuary. But it's not the same as controlling a Reaper. A significant hurdle. But thanks to the Prothean VI, I have what I need to make it a reality. The catalyst. Yes. What is the catalyst? And how exactly will it help you control the Reapers? You'll have to ask the VI yourself. I'm done helping you. When did you start? You think because I'm willing to use the enemy's tactics that they're no longer my enemy? Everything, Shepard, everything I've done has uplifted humanity. Not only above other species in our galaxy, but over the Reapers. Bullshit. If you were willing to do everything it took, you'd have worked with me. I don't think so. You're desperate. How many have you killed? Together, we would already have the Crucible and the Catalyst. You wouldn't listen. You're still not listening. Destroying the Reapers would be the biggest mistake of our brief existence. And nothing you can say will ever convince me otherwise. I've given you every chance to listen to reason. Cerberus is done. And so are you. Once again, you fail to recognize the truth. Cerberus isn't just an organization or the people behind it. Cerberus is an idea. That idea is not so easily destroyed. Besides, I've already acquired what you're looking for. Edie. I've almost got it. Edie, I'm surprised at you, working so hard to bring about the Reaper's destruction. Don't listen to him. You could have destroyed Eva's body, but instead, you chose to control it. It was necessary. My point, exactly. I've got it. Online. Security breach detected. Enjoy your little chat, but don't overstay your welcome. You are attempting to recover me from indoctrinated forces? Yes. I need to know what the catalyst is. Security protocols have been overridden. I will comply. The catalyst enhances dark energy transmissions and coordinates the entire mass relay network. In your cycle, it is known as the Citadel. What? The catalyst is the Citadel. Anda, coño. Guay. So the Crucible and Citadel together can stop the Reapers. That is correct. But the Citadel was built by the Reapers. The plans for the Crucible were passed down to us from the previous cycle, and countless cycles before that. At some point, it is difficult to pinpoint when, the Crucible plans were adapted to incorporate the use of the Catalyst. Presumably, the Crucible was not sufficiently powerful to defeat the Reapers. So we used their own technology against them. Precisely. Why? If you'd told me sooner, we could have planned for this. It was feared that if the Reapers were aware of the Catalyst's intended use, they would retake control of it. I am programmed to withhold that information until the Crucible is complete. Seguro que el... It's as ready as it's gonna be. Let's get it to the Citadel. That may no longer be possible. Why not? The one who broke through my security protocols, the one you call the Elusive Man, has fled to the Citadel and informed the Reapers of our purposes. Damn it! Then the Citadel is in danger. The Reapers will take control of it. They already have. The Citadel has been moved to the Reaper control space. Move. Joder. To where? To the system you refer to as Sol. Earth. Correct. No. The Reaper forces will now consolidate power around the Catalyst and protect.
protect it at all costs. The odds of accessing it are remote. ¿Qué demonios? Vale. Han cogido la ciudadela de los segadores, que ya la han invadido en un ataque rápido, sin precedentes. Se han conseguido llevar la ciudadela entera al sistema solar solo para dar por culo. Porque es solo para dar por culo. Madre mía, no. No me cabe en la cabeza. Y la ciudadela vale para todo. La ciudadela es la omniherramienta de los segadores. Valía para que ellos viajaran hacia aquí y lo han utilizado los proteanos para joderles a ellos también. La ciudadela es todo. Y si se han llevado a la ciudadela y no puedo acceder a la ciudadela, no puedo acceder a lo del sol plateado. No puedo acceder a la... a lo de... a las conversaciones que tenía, que me faltaban en el sol plateado. O sea que... no sé cómo demonios voy a hacer eso. Pero parece que esto sí es la misión final. La Tierra y la Ciudadela todo en uno. Y ya sabemos cómo se utiliza el crisol. O sea, cojonudo. We were gonna face the Reapers head on eventually. It doesn't really matter where it happens. We'll get the Crucible to Earth. I hope you find success. Edie, get me Hackett. He needs... Ah, hombre, por fin. Bueno, ya tenemos una pelea contra el jefe. Not so fast. You. He did warn you not to overstay your welcome. Ah, y por cierto, esta sala es una sala de comunicación. ¿No ha grabado todo lo que ha ocurrido? Rómpelo. No pasa nada. Ah, hola. Ah, que me ha cogido. No me estaba dando cuenta. Estaba spameando triángulo. La sala estaba a acabar destrozada. Mejor. Y sin naves ayudándote. En este caso podría tener yo las naves ayudándome ahora mismo. No sé dónde se manda. Oye, deja de destruir la sala. Y tú lo que estás haciendo es retrasar. Una tropa de asalto, ¿dónde coño salió? No te vayas, hombre. No, hombre, quédate aquí en el ring. Se está mejor. Joder. Hay momentos en los que no puedo fijarle con triángulo. Cuando se pone a romper la sala. Deja de curarte, hombre. Oh, oh. Me he enfrentado a mi clon y le he vencido. Y él sabía hacer cargas bióticas y Nova. Y se curaba la vida con Medigel. No tienes nada que hacer. Tirarle poderes solo por hacer algo. Claro que también tenía Rex. Deja de chupar los cables. La energía no funciona así. No te recargas lamiendo los cables pelados. ¿Te vas a tirar el rollo Kylen antes de morir? Menos mal. Gracias por la ayuda, chicas. Joder, estúpido samurái espacial. ¿Por qué no te mueres? Bueno, más bien ninja. Carga biótica y Nova, ya verás cómo lo arreglamos. ¿Alguien va a mirar hacia atrás? Sé que la estrella mola mirarla, pero... te quieren matar separado. Es una... es un holograma. Ah, no. El puto amo. That was profane, you son of a bitch. Está a punto de no darme tiempo a darle el R1. Aunque imagino que la cámara lenta hubiera hecho largo eso.
I'll stop them. It is too late. I recommend investigating it. I'll stop them. Ese satélite parece muy humano. Esto parece un poco bienvenidos a la Tierra. Disfruta de tu visita. Han cerrado la ciudadela. ¿Qué es esa luz? Bueno, y vamos a guardar. ¿Qué está? Vamos a ver. Podemos guardar porque esto ya sí que apesta a misión final. Barely. I assume you've heard about the Citadel. Just now. Do we know what's going on? Why it's here? The Citadel is the catalyst. Thanks to the elusive man, the Reapers are now aware that we know. And so they moved it here to protect it? As far as I can tell. What does this mean for the Crucible? I'll talk to Hackett about that, but it looks like our plan is even more desperate now. Agreed. I've got a team in London. The Reapers have been preparing for something here. Now we know what for. We'll scout it out. Try to find out as much as we can. Roger that. Well, at least we'll be seeing you sooner rather than later. Sí, nos ha jodido. Be careful, sir. You too, Shepard. Anderson out. Vale. Ya soy libre. Soy libre, puedo moverme. Yuhu, vale, por lo menos eso está terminado. Recursos de guerra tengo más que la hostia. Me han dado dinero. Lástima que no puedo ir a la ciudadela a comprar la Black Widow para Garrus y estos. Voy a guardar aquí y terminaré aquí, pero antes todavía tengo que asimilar cosas que han pasado. Vamos a ver. Entonces, ya estaban preparando la tierra para que sea, para poner la ciudadela ahí. No sé muy bien para qué quieren poner la ciudadela ahí. ¿Será un mecanismo de destrucción de mundos también o algo así? No lo sé. Pero los segadores ya estaban preparándose entonces desde el principio del juego para poner la ciudadela aquí. O sea que no la han puesto aquí solo para joder. Tienen algún plan que no comprendo todavía. Ahora, esto es lo que más me inquieta. El hombre ilusorio ha avisado a los segadores que mataron a sus tropas en la zona esta del padre de Miranda porque ya habían descubierto que quiere matarlos. ¿Por qué el hombre ilusorio le ha dicho eso a los segadores? Es evidente que ya no va a colar lo que coño quiera ser que tengas planeado para dominarlos. No iba a colar antes, pero va a colar ahora menos, porque ya saben que no vas a su favor. Entonces, ¿qué cojones haces, hombre ilusorio? Tiene mucha confianza ciega en lo cual coño quiera que sea su plan. ¡Ja! ¡Que te lo has creído! ¡Mierda! ¡No! ¡Me han engañado! ¡Oh, Dios! Y tendré que pasar una tercera vez para allá. Vamos a guardar aquí. ¡Qué cabrones lo tienen todo pensado! De todas formas, nos vemos en el próximo capítulo. Guardaré en cuanto salga de la puerta. Nos vemos entonces y creo que invitaré a Juan Pedro porque esto tiene pinta de ser el final ya. Si no, no sé qué más piensan meter. Pero bueno, nos vemos el próximo día. ¡Hasta luego!